Amigos de Agenda Regional, bienvenidos a los Juegos Florales Escolares Nacionales 2016, donde participan cuatro regiones, la región de Junín, Pasco, Ucayali y Huánuco, reunidos por una vez más aquí en nuestra hermosa ciudad. Nuestra cálida ciudad de Huánuco es sede de los Juegos Florales Escolares Macroregional, que reúne a más de 500 estudiantes de Junín, Ucayali y Pasco. El responsable de la inauguración fue el gerente general del Gobierno Regional Huánuco, que asistió en compañía del director de Educación y la gerente de Desarrollo Social. Para mí es una gran satisfacción estar presente en este inicio de este evento macroregional que propicia la formación integral de nuestros estudiantes. Que nosotros, desde el Gobierno Regional, tengamos también esta mirada de que en educación no solamente estamos impulsando el tema que ya sabemos, matemáticas y comprensión lectora. Es importante también el arte, la música, el teatro y todo lo que puede contribuir al desarrollo de nuestra juventud. La región Huánuco ha elaborado el plan de desarrollo concertado. Y ese Plan de Desarrollo Concertado Regional es un documento de gestión que nos da el norte para buscar el desarrollo. En el presente ejercicio, en la gestión del ingeniero Alba, dicen seis objetivos, dos objetivos que venimos impulsando. Una de ellas es el tema de los mejorar los servicios, y ahí está la educación. Contribuir a la formación integral de los estudiantes y al logro de los aprendizajes, fortaleciendo el desarrollo de la creatividad, expresividad, mediante las prácticas artísticas, culturales, tecnológicas, orientadas hacia una conciencia ambiental para el desarrollo sostenible. En ese sentido, vamos a dar por inaugurado esta etapa macroregional de los Juegos Florales Escolares que se desarrollará en la ciudad de Huánuco. Muchas gracias. Serán tres días de competencia en donde los alumnos de diferentes instituciones educativas mostrarán su talento en diversas ramas artísticas, como teatro, danza, música, pintura y más. Esta actividad es considerada como la competencia artística cultural más importante en el ámbito educativo y los ganadores podrán representarnos en la ciudad de Lima. Bien, nos encontramos con los participantes de la región Pasco. Bienvenidos a Huánuco. ¿Se están preparando ya para salir a escena? Sí, estamos preparándonos para salir a la escena ya que nos toca en el tercer lugar. ¿Qué van a presentar? La obra de El Último Minero de la Tragedia. ¿De qué trata más o menos la obra? La obra trata que los mineros van a resucitar de la tierra, son aplastados por la mina. ¿Qué es típico de la región Pasco? Sí, los mineros del Cerro de Pasco. ¿Y qué es lo que se han echado al cuerpo? Ese es barro del Cerro de Pasco que hemos traído. De este Cerro de Pasco nos hemos traído. Tenemos acá otro integrante del grupo de Pasco. ¿A quién representas? Yo represento a un minero al personaje principal que vuelve a la vida para contar la historia, el rescate y la contaminación que hace la mina. Y por eso es que tu indumentaria es color blanco. Sí, porque he vuelto a la vida. ¿La región de Pasco está lista y preparada para participar y ganar de los Juegos Florales? Sí, es el objetivo de la institución educativa Jerónimo Lenín Jiménez, que ha venido a ganar, ¿no?, la macroregional y irnos a Lima, a la nacional, que 12 años ha esperado para seguir, ¿cómo se llama?, estos niveles de participación y estar, ¿no?, en la nacional. Interesante. Cuéntanos cuál es el argumento de la obra que ustedes van a presentar. La obra se titula El Último Minero de la Tragedia. El escenario es la Ciento Minero de Goyeresquizga, hoy desaparecida,
que el 20 de diciembre de 1964 ocurrió una tragedia en la mina del Dorado, en Goyalesquizga, ¿no? Donde fallecieron 57 mineros. Entonces, tomando esos datos, hemos compuesto un libreto, una obra, titulado El último minero de la tragedia, ¿no? Mi persona. Fíjate que el último de los mineros en fallecer en la tragedia vuelve a la vida para contar cómo ha ocurrido la tragedia y cómo ha sido la contaminación a los ríos ahí, ¿no? Entonces, él cuenta, el personaje principal que tenemos acá, el de blanco, por eso está de blanco, vuelve a la vida. Él cuenta cómo ha sido esta situación, ¿no?, de la tragedia, porque su esposa agarra una lampa y abre la mina, hasta que en un momento no le encontró al cuerpo, porque era, como se llama, todo un infierno, quemado todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? La esposa al final consigue una bota, ¿no? Una bota solamente, y eso lo lleva al cajón, al cementerio, y lo entierra, ¿no? ¡Viva Pasco! ¡Viva Huánuco! Muchas gracias. Encontramos con el señor Joel Alcedo, él es monitor regional de Minedu aquí en la región Huánuco. Coméntenos un poco cuál es el despliegue para que se pueda organizar este tipo de actividades con la participación de alumnos de diferentes regiones. Sí, justamente los Fuegos Florales Escolares Nacionales 2016, estamos organizando el Ministerio de Educación en coordinación con el gobierno regional, y hay una parte logística. Tenemos una ambulancia con los profesionales correspondientes, tenemos la Policía Nacional que está brindando la seguridad, asimismo ya no tardan de llegar, también bomberos, y para todas las incidencias que pueden ocurrir. Este es un evento macro regional donde están participando más de 512 estudiantes de las regiones de Junín, Pasco, Ucayali y Huánuco, en esta etapa macro regional, y luego vamos a pasar a nivel nacional. Y estamos en toda esa parte logística, la organización que ha correspondido al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación. ¿Qué categorías están calificando? Bueno, en esta etapa están en un concurso, son las categorías B y categoría C y categoría D. Y cada región participan con las 18 disciplinas, ¿no?, que tenemos. Hemos iniciado con teatro, enseguida viene instrumental y luego tenemos la banda escolar de música, que es competitivo, ¿no? En estos momentos estamos también ya iniciando el concurso de mural, que es en la avenida Marcos Durán Martel, en la institución educativa.